Muchísimas gracias por ser parte del mejor concierto del año en Puebla. Gracias. Todo el éxito. ¿Cómo vamos, Puebla? Aquí en el 98.7. Así que ellos están en el escenario y queremos que escuchen al público poblano. Ahí está, el mejor público de México está en Puebla. Y bueno, así que vamos a recibirlo en el escenario, Pau Chinos. ¿Qué te parece? Pues bien, bienvenidos a todo el elenco de Ya Párate, que están aquí en la ciudad de Puebla. Yo lo hice de Débora Montesinos. Ahorita les voy a compartir un poco de lo que es su programa todos los días, que ya suena en el 98.7. Desde muy temprano y hoy se desmañanaron haciendo el programa en vivo desde nuestra ciudad. Ellos son... El evento 40. Él es... Iñaki. ¡Eso, Iñaki! ¡Muchas gracias, Iñaki! Oye, Iñaki, que te echaste la cena respectiva y buena bienvenida oficial a Puebla. Es correcto. ¡Hola, Puebla! ¿Cómo están? Hola, yo quiero escucharlos de este lado rápidamente. ¿Cómo está Puebla? De este lado presentamos a... Los están allá. ¡Bazooka Joe! ¡Un aplauso para Bazooka! ¡Hola, Bazooka! ¿Qué tal, Puebla? ¿Cómo están en los oídos? ¿Checa? ¿Checa la voz del locutor? Muy bien, todo bien. Nos pueden escuchar a través de la app. Aquí arrancamos a las 9 de la mañana. Pero yo quiero ver cómo está ese ánimo. ¿Cómo está la banda allá afuera? ¿Cómo está toda la banda aquí en Puebla? Yo les quiero presentar a Alex Cáncer, que ahí viene con Mara. Por favor. Nosotros felices de estar aquí con ustedes, esperando primer evento 40. Y hoy, como ya lo mencionaron, estamos desde aquí transmitiendo. Estamos felices porque es una nueva plaza, bienvenido. Es correcto, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en este evento 40 y que esperemos que se estén divirtiendo. Todavía vienen muchos artistas para que canten y la pasen muy bien con nosotros. Así es, señoras y señores, y bueno, yo quiero ver dónde está la banda que vino a ver a CN9. Yo los veo muy apagados, los veo como ni de hueva, así es que los quiero invitar a que hagamos una ola, ¿ok? También aquí toda la banda Fifi que está en el VIP, los invito a que vean la ola, ¿no? Pero vamos a hacer diferente, Bazooka, de atrás para adelante, o de adelante para atrás, ¿cómo quieres? Ahorita ya estoy viendo muy buena banda. ¿Qué parece si empezamos de este lado y terminamos contigo? A ver, chile. Bueno, este lado lo hace mejor, sin duda. Mientras hagamos la ola, querido público, que quiero que hagan mucho ruido, ¿ok? Ruido, ruido, que levanten las manos, que las niñas se saquen una bubi para cotorrear. Es más, yo le propongo a la gente de Digitales de los 40 México, ven, chaval. Se grabe este momento y ustedes se van a buscar en las redes sociales de los 40 México, ¿ok? Vete, Garza. Aquí todos ustedes van a salir. Vete, Garza. Tú eres de mi equipo y el niño va a venir. Vete, Garza. Ok. Chiflido y aplauso para Alex Garza. Seguro lo ubican por la academia, por Corazón Grupero. Y ahora ya párate. Sí, guapa y linda conductora. ¿Te parece si arrancamos de este lado con la ola? Nos vamos para allá. Mucho ruido. A la una, a las dos y a las tres. ¡Vámonos! Como que medio se murió un poco. A ver. Vamos de regreso porque no estuvo tan bien de este lado. No. ¿Estamos listos, niño? Este lado. Gritan y alzan las manos. ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Eso estuvo mejor, eso estuvo. Sí, siento que de este lado tenemos un poquito de más flow, no es por nada. Siento que tienes que arrancarla desde allá, Garza. Va. Tú de allá
nos vamos así en herradura. Acabamos aquí. Acá, de acá, nos vamos hacia allá y terminan de aquel lado. ¿Sale? Comienza mi círculo, comienza mi círculo. Ok, va. Los de aquí en medio, los de aquí en medio nomás ven, ¿ok? Gracias. Sí, también se puede levantar, no hay ningún problema. Exacto. Pero ahora sí necesito ruido para que los artistas que están allá atrás se vayan motivando y sientan la vibra y la energía. Con ustedes. El evento más grande del pop en Puebla. Demos la bienvenida a... Playa Limbo. Playa Limbo. El evento 40, el evento del 98.7 FM. El evento 40, el evento del 98.7 FM.
y cantar es nuestro diverso amor que ha sido parte de estos meses. Estamos muy felices de poder estar cerca de hoy. Los queremos muchísimo, Puebla. ¿Qué onda?
Por parte de los 40. Fuerte aplauso para estos muchachones que acaban de dar un showzazo. Muchísimas gracias. Gracias, Puebla, por ser una ciudad extraordinaria. Y no nos queremos ir sin tomarnos un recuerdo con ustedes. Así que, por favor, levanten las manos, que esta tarde se puso increíble. Muchísimas gracias. Vamos a medirle, como dicen acá en México, vamos a medirle el agua escamote, el hierro que se decía. Ok, a ver, por acá, ¿dónde está la gente que quiere ver a Mateo? A ver, pues todo el mundo. A ver, nuestros amigos de Juan Solo, ¿dónde están? Por acá también, los perros, mucho más cerca. La gente que vino a ver a CD9. La gente que vino emocionada por ver a todo el elenco que estará presente en el evento 40, que se escuche. Bien, muy bien, damas y caballeros, esto va sin más preámbulos, ¿no? Ya todo el mundo quiere buena música, quiere seguir bailando, pero antes, es importante que ustedes sepan que todo el contenido, todas las fotos que están tomando, por favor, pueden compartirlas a través de redes sociales. Aquí está Rafael también, siempre atento. Estamos completamente en vivo a través de los 40.98.7 FM, a través de la página de Facebook. Recuerden todo esto utilizando el hashtag SoyLos40. Ahí está, va para que todo el mundo empiece a compartir contenido. A ver, ¿qué otro? Dígame a la Paola, a la Paola. ¿Quién más? A ver, por aquí. ¿A quién? CD9. Delicio. ¿Quién más? Mira, no tenemos a pasarte a CD9, a ver, ¿qué nos pasa? A ver, mira, acá está. A toda la banda que vino a ver a CD9, ¡una bulla! Vamos a regresar. A ver, ¿qué más? Abraham Mateo, siguen diciendo por acá. Juan Solo. Los Claxons. Ahí está toda la banda activa, entonces, listos para seguir disfrutando buena música. Y por supuesto, con el mejor staff de los 40, que nos han apoyado muchísimo. ¿Dónde están los noventeros acá? Me encanta. Todos acá, ¿no? La chaviza y los noventeros. A ver, ¿quién quiere escuchar música de los 90? ¡Una bulla, que se escuche! Damas y caballeros, con ustedes, en el escenario 40, los fabulosos 90s. Evento 40.
40. 40. El evento 40. El evento 40. 40. El evento 40. En el evento 40, el evento más grande del pop en Puebla. Demos la bienvenida a... Estar colado por ti es facilísimo y me tienes ya enamoradísimo. Solo tú, nadie más, eres el máximo. Fabulosos 90. Fabulosos 90. Un pasito para la de María. Un pasito para atrás. Un pasito para adelante, María. Un pasito para atrás. El evento 40. El evento del 98.7 FM. El evento 40. El evento del 98.7 FM. El evento 40. Y ahora vamos a entrar en un recorrido musical en el que estoy seguro que todos conocen las rolas. Y lo único que se vale es echarles madre, señores de Puebla. Así que todo el mundo para arriba. Muchas gracias, colegas principales. Muchas gracias, Cuco, por todo el apoyo que siempre nos han dado. Gracias, Puebla. Gracias. Y arriba, Puebla. ¿Están listos para echar relajo? ¡Venga! ¡Que comienza la pachanga! Pásame más tinto, se vino la pachanga. Dame pelado, no pares nunca más. ¡Pachanga! Mi corazón no está bien. Siente el dolor, fuiste infiel. Yo no sé por qué te has ido tú. Dejando todo lo olvido. Pásame las pintas, se vino la pachanga. Dale pelado. Se queda si la noche no es larga.
Gracias, eterna, gracias. ¿Quieren que ustedes hablen inglés? Ahí están los tres. Hay dos prensas. Bueno,
gracias. Que no nos detenga nada, yo por el comida. Venga, a ver, tenemos a continuación dos laps y una por watch, ¿va? Entonces, esto es primero la mano inocente de Pau Chinos, húmeda, por cierto, que se empieza a humedecer. Ahí está, muy bien. Y el número que tenemos acá es el 0078. ¡Una laptop! ¡Una laptop! ¡Vamos!
bonita, lluviosa tarde, ahorita se quita. Ya saben cómo es Pueblita ya en estos meses del año. Voy a cantar una canción, pero no quisiera perderme de hacer esto. ¿Hay alguien que le quiera arruinar la semana completa a su ex? Ahorita todo el mundo alza la mano, pero llega el momento en el que les pido, si alguien tiene el valor de marcarle a su ex, pasármelo al vato. Y yo le digo aquí, ¿cuál solo te va a cantar una canción? A ver, márcale pues. ¿Sí le marcas? Tenemos una voluntaria, claro que sí. Échale, vamos a ver si nos contesta. Si no nos sale, ya le seguimos con más. ¿Cómo te llamas tú? Estamos marcando a Adrián, dime su. A ver si nos contesta. ¿Pendientes? ¿Adrián? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, carnal, güey? Hermano, espérame, no vayas a colgar, güey. Soy Juan, soy amigo de Fer. Estamos aquí en un concierto. Como que no hay ocho. ¡Estamos en un concierto! Y dije que quien le marcaba a su ex para dedicarle una rola y Fer te eligió a ti. Así que tú tienes que aguantarla. ¿Puedes? ¡Eso, chico! ¡Échale! Bueno, me robo tus sales. 3 minutos. Listo. Oh,
chingado. Le regreso su teléfono. Un abrazo donde estés, hermanito. Cuídate. Muy bien, Fer. De eso se trata la vida, de ser valientes. Llegó el momento de ponerse a bailar. Y quiero invitar, si quieren, a mis sobrinos para que vengan a cantar conmigo esta canción. ¿Vienes, Benji? Si quieres, ponla y ahorita vemos si se animan. Vente. Benji. Benji. En nombre de todo tu público, de todo Puebla, que te amamos, te queremos y te aplaudimos.
¡Wow! Oigan, lo que viene, Deb, lo que viene. Lo que viene está bueno para agarrar calorcito, no sé tú qué opines. Necesitamos bailar un poquito. Necesitamos bailar, pero antes, la recomendación es que sigan nuestras transmisiones en redes sociales. No olviden usar el hashtag #ElEvento40 para que todo México se dé cuenta que el mejor público está en Puebla. ¿A poco no? El mejor público está en Puebla y los queremos escuchar gritar una vez más. ¿Dónde está Puebla? El evento 40. Bienvenida a para olvidarte, quiere venir a curarme con intención.
Mau y Ricky. Vamos a pasar un buen rato. Si quiere, después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. El evento 40. El evento del 98.7 FM. El evento 40. El evento del 98.7 FM. ¡Gracias!
Yo le tengo una última pregunta.
¿Dónde están las malas de Puebla? A ver. A todos que marquen a la cadena.
Así es, y bueno, ahora solamente quiero oír un grito de las mujeres. Pero quiero que griten. Pero quiero que griten como si les hubieran dicho que están embarazadas. El evento 40.
en el evento 40, el evento más grande del pop en Puebla. Demos la bienvenida a... María León. Se te salió mi nombre mientras tú la besabas, porque en tu mente solo estás conmigo, con su cuerpo en tu cama. El evento 40, el evento del 98.7 FM. El evento 40, el evento del 98.7 FM. Chao.
aquí en esta noche le han roto el corazón. Se puede cambiar la luz para ver. ¿Quién tiene el corazón roto esta noche? ¿Qué les parece si sanamos juntos? Porque saben que si a esa persona con la que estuvieron se le sale su nombre estando con alguien más, es porque no es muy bueno que dieron la derecha. Así es que siéntanse orgullosos. Ella falta ya, ¿verdad? ¡Que se suene, falta!
A ver. No les entendí, ¿eh?
que te fuiste cuando fui feliz. A ver, les estoy hablando, no estoy cantando, ¿qué me dicen? ¿Qué importa? Pueblo, ¿están listos para lo que sigue? De este lado, ¿me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? No, siento que ya estamos listos en Puebla para lo que sigue. Yo quiero preguntar, ¿cuántas chavas el día de hoy van a salir embarazadas? ¡Levanten la mano las que vienen con pareja! ¡Qué fuerte! Hay muy poca, qué fuerte. Porque venimos mucha gente de la Ciudad de México y el día de hoy queremos fiesta. Y la fiesta comienza aquí, ahora, en este momento. A continuación, viene una banda que considero de mis mejores amigas. Son cuatro personas. Ya saben quiénes son, ¿no? Me voy retirando lentamente para, en el centro del escenario, avisarles que hoy, en los 40 Puebla, para ustedes en este escenario, reciben con aplausos, gritos, ¡A! ¡L! ¡Panche! El evento 40. El evento 40. 40. 40. 40. El evento 40. El evento 40. 40. En el evento 40, el evento más grande del pop en Puebla, demos la bienvenida a... Eres un tesoro escondido entre mi cama, lluvia por la noche, solecito en la mañana, agüita de coco, sirena en la playa. Elefante. 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 Llevaste abajo de tus alas, junto sobre mi alma. Eco de mi voz, te llevaste las bajo la manga, aquella madrugada que me dijiste adiós. Y es que te quiero, ya siento que te quiero. El evento 40, el evento del 98.7 FM. El evento 40. Qué gusto volver a verlos, de verdad, siempre que vivimos aquí. Es un privilegio compartir el escenario y verlos ustedes. Ahora la pregunta es, ¿tienen? ¿Están dispuestos a pasar el resto de la noche con el elefante? Eso es todo. ¡Échale! Thank you.
Queremos aprovechar para presentarles el nuevo sencillo de Elefante. Esto es Te Quiero. Me canto, che
estás aquí.
gracias. Vamos a despedirnos con una pregunta para los hombres, especialmente. A ver, hombres, ¿ustedes le creen todo lo que las mujeres les dicen? Uno dijo que sí porque la tienes al lado, ¿verdad? Se entiende, se entiende. Eso es para aquellas mujeres que no dicen la verdad. ¿Cómo se llaman? ¡Ándale!
gracias por estar aquí, por formar parte de uno de los escenarios más importantes del año, uno de los escenarios más importantes de Puebla. Y este reconocimiento, ¡un aplauso para el Elefante! ¡Un aplauso para el Elefante! ¡Venga! Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se les está pasando? ¿Quién quiere ver a Abraham Mateo? ¿Quién quiere ver con Don Rafael? Y es que platicamos hace un rato, Ravelo, que aquí hay un tema para todos y para todas. Para todo el mundo. Aquí habrá muchachos y muchachas muy guapos y muy guapas. Ah, claro, claro que sí. Claro. Claro. Vaya. A ver si te voy a decir que la bienvenida, ¿me fíjate? Sí, ahí está el guato, los chicos. ¿Dónde está la banda, los chicos? ¡Venga, chavo! A ver, ¿cómo está el estrenado? ¡Cómo está el estrenado! Oiga, qué bonito suena aquí. Claro, Gilberto, por favor. Suena excelente. Oye, vamos a seguir con más cosas y hay regalos nuevamente por parte de Fun Jobs. Gracias, Fun Jobs. Es momento de regalar a ti, ¿sí? Una app, un iPhone y nada más nada menos que una moto. Así que mucha suerte para toda la banda que fue a la campaña y se anotó. Pues estuvieron yendo por los boletos VIP. Aquí está su número. Creo que ahora le toca a Morelos en la mano santa. Gracias. Sí, por supuesto. Ok, muy bien. Le damos vueltita a esto para hacerlo lo más rápido posible. Ok, muy bien. A ver, oigan, esta primera va a ser para una app, ¿correcto? Ok, muy bien. Así es, recordarles que Fun Jobs se encuentra en Torre Titanium, teléfono 2224-520819 y en Facebook los encuentras como Fun Jobs. ¿Esta cuál es? ¿Qué premio es? Laptop. ¿Esta es la laptop? Ok, ¿qué premio es? Mucha suerte, muchísima suerte para todos. Vamos con ganchitos, venga. Exacto, el ganador es el número 0051. Muy bien, ahí está, 0051. El ganador. Felicidades, bien, le entregamos el premio. ¿Cuál es el siguiente premio? El siguiente premio es un iPhone. Un iPhone para una que haya participado. Mira, ya están hablando, ya que va a venir, que está hablando. Dice, por favor, señor. Señor Jesús, que ese amigo me lo dice. Tú sabes que esta cartel ya me ayuda mucho. Chabón, aquí, mira, producción. Muy bien. Y el iPhone es para... Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús, ¿cuánto tiene? Tenemos que meterte en la boca. Tenemos el Jesús. El 0280. Ahí está. 0280, el ganador del iPhone. Perfecto, ahora venimos. A ver, que me confirme, Gilberto. Vamos, ¿el siguiente sí, era? ¿No? ¿Moto? Sí, la moto. Ahí para que dejen de moverse en camiones, que si cancelan los camiones, mira, que les va a importar. Que les va a importar, mira, la moto. Yo creo que lo justo sería que al tercer número se pusieran la moto. ¿Ah, sí? ¿Cómo le gusta aquí la sierra de emoción? Me encanta que el número sea. Ok, muy bien. Gracias aquí a producción. A ver, cuando es producción, ¿qué opinas? Es que no hay producción. Qué bonita. Sí. Qué bonita vuelta. A ver, voy con el primero. Entonces, este no es ganador, ¿correcto? Este no es ganador. Este no es ganador de la moto, este no es ganador. Ok, entonces, el número es el 0025. Felicidades, no eres ganador. Felicidades, 0025. 0025. Tengo el otro número, ¿correcto? Adiós, 0172, gracias. Oye, por participar. Mano bonita, mano bonita. Ahí viene el ganador. El ganador de la moto es el 0292. Ahí está. Oigan, el lunes el Torre Titanium y Fun Jobs van a estar dando los premios. La banda que se ganó, ¿quién se ganó la moto? Allá, mira. Tus rodillas me dicen que es no tiene cara de moto. No tiene cara de moto. Pero la vamos a tener, no te preocupes. Oiga, ya es momento de presentar al siguiente artista que va a prender esta fiesta en el escenario 40. ¿A quién quieren ver? Bueno, pues les voy a dar una pista. Ella es una niña. Oiga, es una gran niña. A ver, damos pista con esto. Recién acabamos de ver en una serie. Recién vimos una gran serie
Y sigue muy bien. Podemos desde muy chiquito las novelas, la conocemos de toda la vida. No es un tan derecho. ¿Qué le dice el nombre? La huevona, la huevona. Todo es la huevona. Ok, muy bien. ¿Listos? ¿Listos? ¿Sí o no? ¿Están listos o no? ¿Ya se imaginan quién es? ¿Están listos? Mira, por allá atrás. Del 98.7 FM. El evento 40. El evento del 98.7 FM. El evento 40.
Y espero que hayan tenido un gran final feliz por ahora. ¡Me encanta! Gracias. La siguiente canción también es parte de este nuevo proyecto en el que estoy. Y esa canción se llama Lo que nos gusta. Que yo no estoy aquí para juzgarte.